En este Volkswagen, este Jetta, me ha estado complicando un poco las cosas porque normalmente no me gusta cambiar partes así nomás, tratando de tirar una parte y a ver qué pasa, ¿no? Pero de acuerdo a las pruebas que quieren que se haga, de acuerdo a ese código, la verdad me pasa todas las pruebas. O sea, resistencias. Checar resistencia en el pin número 2 y 3, que son el que produce el voltaje de alterno, y el 1, que es el que va alrededor de los dos cables, que es como un polo tierra. A veces hace corto ese, entonces por eso tiene que checar. El 2 y el 3 me tendría que dar entre 700 a 1000 kiloohmios, me parece, entre 0.7 a 1000 kiloohmios. Y después checar el pin 1 con el pin 2 y el pin 3, y tiene que haber ahí, no tiene que haber ningún tipo de resistencia, tiene que estar sistema abierto, y lo está en el momento que falla. Y también estoy checando detrás en la computadora, y lo hice porque quería, cuando el carro se apagara, quería desconectar allí y checar resistencia para ver si los cables en algún punto están haciendo corto o se están abriendo o algo. Y no, la señal aparece correcta. ¿Qué? El voltaje que ellos quieren es, dice, alrededor de 2.5. El voltaje que quieren ver. Ahí en el scope he puesto una foto de cuando lo hice con el scope, y lo hice por medio del multímetro regular en el momento que no arrancaba. Al parecer todo parece bien, pero es nomás poniendo el sensor nuevo y el carro arranca, y pues ya agarro este signo de revoluciones en el escáner. Comparando las señales del nuevo con el viejo, resistencia y señales, no le veo ninguna diferencia. Puse de regreso el sensor viejo y no arranca. Pongo el nuevo y arranca. Es algo que no sé. Bueno, ahí muestro las pruebas que hice, a ver si hay alguien que sepa y me diga: oh, aquí en esto, ahí vi algo, no sé. Espero pues vean el proceso de pruebas que hice, algunos tips de cómo hay que hacer cuando después en todo lo bajen y Audi, después de remo de borrar códigos, que hay que darle a como el sensor de la garganta, que hay que como reprogramar, no es reprogramarlo, pero es como que la computadora reconozca que está cerrado, es que está totalmente cerrado, y en ocasiones no lo quiere hacer si está sucio, hay que limpiarlo, entonces para la marcha mínima. A 2003 Volkswagen Jetta 1.8 con turbo. El problema es que el motor se gira pero no arranca. Aquí estoy conectado en la computadora, en la ECM, y estoy checando el crankshaft position sensor, que le llaman el engine speed sensor, y está debajo de aquí, entonces lo chequeé en la computadora. Lo raro es que los síntomas del carro es que cuando está caliente, no arranca o se apaga, pero de acuerdo a las instrucciones dice que estaba leyendo en All Data o Identifix, dice que ahí estoy conectado en el blanco y en el color café de los cables. Dice que 800 milivoltios mínimo cuando uno está cuando el motor está girando y no arranca. 1.5 a 2.5 es preferido. Que lo que sucede es que me está dando ese voltaje y más todavía de lo que dice. Me está dando 3 puntos y algo. Tengo conectado los dos. Aquí tengo conectado el que viene de la computadora y con el escáner estoy conectado aquí, porque aparentemente la computadora no detecta aún ni los códigos, pero la computadora no detecta la velocidad,
sea, cuando le doy no detecta, pero él sí ha detectado códigos. En el lado genérico, cuando pongo la scanner en modo genérico, no detecta código, pero cuando lo hago en el lado del fabricante, del otro modo experto, sí, que ahorita lo voy a dar. 0, 3.2, 0. Midiendo la resistencia, dice que las especificaciones que tendría que estar entre 0.7, aquí está, donde tengo el dedo, 0.7 a 1000 kiloohmios, y lo tengo en 1104, o sea que basado en resistencia está bien. Nomás tengo que checar el pin 2-3, estoy checando, y después tengo que checar el 1 con el 2 o con el 3, y ahí no tiene que haber continuidad en eso. Eso es lo único que me queda, checar esa parte. El sensor lo iba a cambiar de todas maneras. Yo, este está quebrado, la mitad está quebrado, podemos ver adentro, y esta mitad quebrado así. Aún así el voltaje me lo está dando correcto y me está dando la resistencia, pues está entre los parámetros. La computadora no lo reconoce. Siempre he cambiado montones de estos, pero todo he podido duplicar la condición. Pues espero que este sea el problema. Lo voy a poner el nuevo y pues a ver. Ya chequeando ya los códigos aquí, ya entrando por el sistema de la computadora, que ya es por el sistema Volkswagen, no por el sistema genérico. Tiene un código que es el que me estaba dando, no señal del crank position sensor. No me pregunto si si me lo estará dando ahorita. Me voy a cambiar de vehículo, quiero ver si me lo da en el lado genérico. Yo recuerdo no estaba, pero pues a lo mejor no lo vi. Voy a poner aquí, porque esos carros normalmente tienen a veces un montón de códigos y en el lado genérico no lo dan, pero sí en esta parte donde uno se mete por medio del del OEM le llaman, sí se encuentran varios códigos a veces. Enhanced le llaman, como avanzado, pues sistema avanzado del scanner, no en modo genérico, donde le da datos y otro un montón más de cosas que uno necesita. Aquí vamos a checar códigos. Normalmente estos carros, después que se borran códigos, se necesita hacerle una readaptación. Si podemos ver, no tira ni un código. Hay que hacerle una readaptación, y el código está ahorita aquí. Lo pudimos ver en la otra parte, que está presente todavía el código. Historial de vehículos. A ver, voy a ir de regreso. Este es el Jetta, sí. Activarlo. Modo experto. El motor. Y después tengo que hacerle la readaptación para el motor de la garganta, de aceleración. Vamos a ver si está otra vez. Voy a checar por códigos y vemos, ahí podemos ver el código. Mientras allá no aparece, lo voy a borrar en un momento y tengo que hacer la readaptación. Que vamos a estar haciendo la adaptación de la
throttle body le llaman, que es el motor, la papalota de la garganta. Primo, prácticamente voy a estar siguiendo las instrucciones que imprimí de Identifix. Aquí podemos ver cuáles son los pasos a seguir, y prácticamente voy a estar siguiendo esos pasos. Voy a entrar al grupo después aquí. 98 dice si es parcialmente si fuera de electrónico y también tuviera cable acelerador, pero como este es completamente de sin cable, nomás es puro electrónico, tengo que poner el número 60. Y aquí me está diciendo lo que va a pasar después. Regresar después a 45 segundos para atrás la llave, regresarla. Okay, entonces vamos a entrar al motor, continuar la llave, si está autodetectar, está la llave en la posición de accesorios, sí, continuar. Y esto en todos los carros, los Volkswagen y los Audi, se tiene que hacer esto para después de que se hace se borran códigos, siempre hay que hacer esto en los electrónicos. Entonces okay, vamos a funciones básicas, el 04. Ahora editar. Y voy a entrar al grupo. Dice en el basic setting, entro el grupo 60. Tengo que entrar el 60, que es de 60. Ok, pongo ok y vamos a ver que va a empezar a correr en estos. Aquí vamos a ver, está corriendo, dice que está corriendo. Y podemos ver, ahí está. Uno está 88% y el otro está al 12%. Y adaptación, ok. En este momento ya tengo que darle nomás para atrás a la llave, esperar 45 segundos y pues ya está terminado.